Más de 370 atletas de la zona que tiene una mayor participación en los programas de Olimpiadas Especiales tomaron el polideportivo para ser parte de la final regional. Primero el desfile de los participantes que abarrotaron la cancha del gimnasio del polideportivo. De todos los sectores del cantón llegaron representantes para competir en este evento que cada año se pone mejor y en el 2016 no podía ser la excepción. Luego de los discursos de las autoridades fue el momento del baile. El Liceo UNESCO fue el protagonista. Luego a la acción, por ejemplo, el ciclismo en la pista del polideportivo. Otros que participan son los jugadores de fútbol sala y que llegaron con todos sus deseos de terminar de primeros. Y la verdad que muy bonito, la verdad que Olimpiadas Especiales es muy bonito. Y aquí hay mucha amistad y muchas cosas y no, a darlo todo por el todo para ya estar en un, ya sea un campeonato mundial. Me siento contento. ¿Cómo ve el nivel para este año? ¿Cómo están los equipos? Parejos, siento que están parejos, yo siento que están parejos todos. Para la Organización Regional de Olimpiadas Especiales, estos eventos cada día tienen resultados más positivos. Es una alegría verlos, como pueden ver ustedes ahí sentados, todo el año han esperado ese momento, entonces muy feliz también de que pudimos lograrlo un año más. Y es que cada día son más los jóvenes que se incluyen en los programas de Olimpiadas Especiales. Con decirle que hubo alrededor de 120 inscripciones más que el año pasado, ahí casi que está la respuesta. Pero en realidad sí, todos los años hemos tratado de mejorar, hemos tratado de darle a los muchachos lo que realmente merecen, un día donde puedan venir y compartir. El año anterior, dos jóvenes de nuestro cantón fueron parte de los Juegos Mundiales de esta disciplina.